El 27 de abril de 2020 es un día que quedará para la historia. Un día que será recordado de cuando el Pentágono de los Estados Unidos reconoció oficialmente la presencia de objetos voladores no identificados. Cuando desclasificó 3 videos grabados por aviones de combate de la Marina de los Estados Unidos, donde claramente se observa a objetos que presentan una tecnología desconocida en la Tierra, una tecnología tan avanzada que fue literalmente imposible para los aviones de combate poderse acercar siquiera a estos objetos que se movían libremente de un lado al otro con una gran velocidad, que parecía, como dicen los propios pilotos, estar jugando con ellos. Objetos que, de acuerdo a los cálculos, se podían mover a unos 50.000 kilómetros por hora sobre la superficie y al menos a 1.000 kilómetros por hora por debajo de la superficie del mar. Es decir, que estamos ante una tecnología prácticamente desconocida en la Tierra. Si bien estos videos fueron filtrados por To The Stars Academy a los medios de comunicación durante el 2018 y más tarde presentados en una serie de televisión por The History Channel, estos videos, sin duda alguna, que al ser presentados por el Pentágono reciben un respaldo oficial que los hace absolutamente auténticos. Estamos, insisto, en un día que pasará a la historia. La pregunta es, ¿por qué ocurrió precisamente durante la pandemia? ¿Por qué en este momento en que las personas están tan preocupadas, temerosas, deprimidas, es cuando se da a conocer una noticia de esta naturaleza? Muy probablemente sea para traer un tema nuevo de conversación, para generar algún tipo de distracción. Sin embargo, esto nos da oportunidad para que, cuando se reinicien todas las actividades de la sociedad humana, tengamos ahora a nuestro alcance una posibilidad más, la de iniciar un proceso de comunicación con otras inteligencias. Porque sin duda alguna que esto es lo que procede. Una vez que se ha reconocido la existencia de las naves, muy posiblemente de origen extraterrestre, entonces ahora tenemos que ponernos en comunicación con ellos. Y por ello esto nos lleva al siguiente análisis. El 16 de noviembre de 1974, Frank Drake y Carl Sagan, dos científicos muy reconocidos, dos astrónomos de primer nivel, mandaron un mensaje electrónico a través del radiotelescopio de Arecibo. Lo mandaron a la constelación de Hércules, al cúmulo de estrellas M13, a 22.500 años luz de distancia, y dijeron la respuesta llegaría en 50.000 años. No esperaban que llegaría en 27. Por eso, cuando le preguntaron a Frank Drake qué opinaba de esta respuesta que había aparecido en los campos de trigo en Inglaterra, dijo que al no haber llegado al radiotelescopio de Arecibo, él no tenía nada que hacer. Recordemos que aproximadamente el 13 de agosto del 2001 apareció primero un rostro, una cara tridimensional, una cara que fue plasmada sobre un campo de trigo. Al analizarla con un filtro de 6.6 píxeles, se pudo descubrir que era prácticamente como una fotografía tridimensional, que se podía observar luz y sombra. Esto es virtualmente imposible de ocultar para una persona que quiera hacer una figura de esta naturaleza durante la noche. Visto desde tierra, pues la figura no tenía ningún sentido. Por eso resulta muy complejo, muy difícil considerar la posibilidad de que esta hubiera sido realizada por seres humanos. 4 días después, aparece la respuesta al mensaje enviado desde el radiotelescopio de Arecibo. Átomos básicos de la vida, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, carbono y silicio, todos estaban representados en la respuesta. Es decir, estos seres también tienen la misma base de los principios básicos de la vida en la Tierra. También, desde luego, la química del ADN.
el tamaño del genoma, el de estos seres, supuestamente era superior, al menos 1,044,000 nucleótidos más que nosotros. Nos hablaron de su tamaño, 1,10 m, que vivían en un planeta y 4 lunas. Nos dieron información que ahí está, que ha sido lo suficientemente analizada y que demuestra que se trató de una verdadera respuesta. Un año después, apareció la figura de un ser alienígena, un rostro con un código binario en la mano. Y hay un mensaje: cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que aún el bien está allá afuera y nosotros nos oponemos a los engaños. La figura era enorme, 120 metros de largo por 80 metros de ancho. Tan solo el disco medía 60 metros de diámetro. Verdaderamente extraordinario. Y entonces, ¿ese mensaje, esa advertencia se ha cumplido? Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Fue una pregunta que nos dio vueltas a la cabeza durante muchos años. Pensamos que se trataba de la guerra de Irak, más tarde del tsunami del sureste asiático, especialmente del Pacífico del Sur. También pensamos que se trataba de la recesión económica del 2008 o del tsunami del 2011 en Japón, o de la revolución en Siria y de la primavera árabe, o del surgimiento de ISIS o de ISIS. Tantas posibilidades, pero ninguna como lo que está ocurriendo ahora con esta pandemia. Es decir, que nos avisaron con anticipación, pero nuevamente no hubo una respuesta de nuestra parte. Ni siquiera quisimos tomarlo en cuenta. El tiempo ha demostrado que se ha hecho realidad. Y se podría decir, una advertencia así podría haber sido cualquier cosa. ¿Realmente usted lo cree así? Y también nos dijeron, crean que el bien está ahí afuera, lo que corresponde a una invitación para continuar este proceso de comunicación. Pero no lo hicimos así. Creo que ahora tenemos esta oportunidad. Cuando termine esta pandemia, cuando la humanidad se recupere, cuando nos demos cuenta que estamos siendo visitados, que lo ha reconocido el Pentágono, será un buen momento para iniciar este proceso de comunicación. Yo espero que en este 2020 se puedan presentar algunas señales, algunos posibles mensajes, una nueva invitación. Y si así ocurre, no la dejemos escapar. ¿Cómo tendríamos que hacer este proceso de comunicación? De la misma forma, desde un radiotelescopio, mandar un mensaje al cosmos, esperando que este sea resuelto en menos tiempo, es decir, que no pasen 27 años, sino unos cuantos meses, para así iniciar un proceso de intercambio de ideas de ida y vuelta. Y sería verdaderamente extraordinario. Garantizaríamos así que nuestros hijos puedan, hacia el futuro, poder hacer lo que estos seres hacen, pero tendríamos que realizar una revolución completa para cuidar a nuestro mundo, para evitar las diferencias sociales, para evitar el uso de los combustibles fósiles, para, en suma, cambiar y convertirnos en una civilización más avanzada. Esa es la oportunidad que nos deja esta terrible enfermedad: reconstruir nuestra civilización sin los errores que nos han caracterizado hasta ahora. Aquellos que reconocen que se equivocaron con el fenómeno ovni extraterrestre, muchas gracias por lo que me dicen. Pero lo más importante es la humildad, que seamos verdaderamente humildes, que reconozcamos que no lo sabemos todo y que estas posibilidades son absolutamente reales y que podríamos iniciar esa comunicación que por ahora parece de ciencia ficción, pero que sin embargo, si llega a ocurrir, será algo verdaderamente extraordinario, ¿no lo cree? Es por eso que yo celebro que se haya presentado esta posibilidad. Celebro que lo haya decidido así en el Pentágono de responder y respaldar esta información que ya se había dado, que ya la conocíamos, pero ahora viene de las más altas fuentes oficiales y esto es absolutamente irrefutable. Estamos, por tanto, viviendo un día histórico. Un momento histórico, un momento que no debemos de olvidar. Estamos avanzando, estamos realmente viviendo una situación extraordinaria. Bueno, disfrutémosla, al menos en lo que se refiere a la posibilidad extraterrestre.
sería verdaderamente extraordinario, ¿no lo cree? Soy Jaime Maussan.